La parroquia Nuestra Señora de la Encarnación fue escenario del concierto extraordinario de Semana Santa de la Asociación Musical Manuel Amador. Un total de 8 piezas fueron interpretadas en este evento cultural, que como novedad supuso el debut en la dirección de 3 de sus componentes. En este programa especial les ofrecemos este concierto. Reverendo Padre Agustino Don Fernando y demás representantes de la comunidad Agustinos Recoletos, representantes del excelentísimo ayuntamiento de esta villa de Alhorín el Grande, hermana mayor y representantes de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, representantes de Cáritas Parroquial, representantes de asociaciones culturales, vecinales y partidos políticos, a todos los presentes amantes de la música, buenas tardes. Bienvenidos todos a este concierto extraordinario de Semana Santa que celebra la Asociación Musical Manuel Amador. Extraordinario por el lugar donde nos encontramos, en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, gracias a la gentileza de nuestro párroco, que nos ha abierto las puertas de este sagrado lugar para poder disfrutar de una tarde de marchas procesionales. Extraordinario porque serán 4 directores los que hoy nos dirijan: Manuel Delgado, nuestro director actual, junto a Elisa Montoya, José Carlos Gómez y Miguel Ángel Ramírez, todos ellos componentes de nuestra asociación y que han hecho de la música su forma de vida. Extraordinario porque tenemos la suerte de contar con varios miembros de la banda de Moclinejo, banda hermana a la que nos une un fuerte vínculo por la pasión y amor a la música. Extraordinario también porque tenemos la suerte de contar con vosotros, el público, que siempre fiel a nuestros conciertos, nos acompañáis en todos y cada uno de ellos. Sin más dilación, damos paso al repertorio que hoy interpretaremos. Comenzaremos con Virgen del Rosario Coronada, del compositor Pablo Ojeda, dirigida por nuestro director Manuel Delgado. Quinta Angustia, de José de Font, dirigida por Miguel Ángel Ramírez. Amarguras, de Manuel Font de Anta, dirigida por Elisa Montoya. José Carlos Gómez dirigirá Cristo del Amor, del compositor Francisco Javier Moreno, y Virgen del Amor Doloroso, compuesta por el maestro Eloy García. A continuación, Pasio Granatensis, del compositor Ángel López Carreño, dirigida por Eli Montoya. Miguel dirigirá Jerusalén, del compositor José Vélez. Y para finalizar, La Madrugada, de Abel Moreno. Con todos ustedes, nuestro director, Manuel Delgado. Thank you.
Muchas gracias. Yo le quisiera dedicar esta preciosa marcha a una compañera de la banda que trabajamos juntos en la Escuela Música, una persona que durante la pandemia se quebró mucho la cabeza porque la banda no se perdiera, porque hiciese cosas, porque los alumnos no perdiesen clase. Esa persona es Julián Broda, que ha venido hoy por aquí. Te la vamos a dedicar. Thank you.
Las marchas que yo voy a interpretar, las dos seguidas, son Cristo del Amor y Virgen del Amor Doloroso, las dos de amor. El amor por el que le tengo a mi banda, a mis compañeros, a mi pueblo, a mi familia. Aunque yo esté fuera, siempre llevo a Laurín por bandera, donde quiera que vaya. Y nunca me olvido de aquí del pueblo, de mi banda, de mis compañeros, de mi familia. Y aparte también porque la marcha, esta primera que vamos a interpretar, Cristo del Amor, es de un compañero, que estudia conmigo dirección en Málaga, clarinetista, profesor de clarinete del Conservatorio de Fuengirola. Y desde el primer día que la escuché, pues me enamoró la marcha. Después la siguiente marcha, la de Virgen del Amor Doloroso, la quería hacer también en memoria del teniente coronel Eloy García, que falleció la semana que viene, hace 2 años que falleció aquí en Málaga. Y bueno, él es de Alicante, pero cuando pasó a la reserva fue un enamorado de Málaga y compuso una infinidad de marchas para todas las cofradías de Málaga. Así que nada, espero que les guste y agradecer a la banda que nos hayan dado esta oportunidad y es un honor poder dirigir a mis compañeros. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, muchas gracias a todos por venir. Quisiera también tomar este momento para agradecer a la banda que nos hayan dado la oportunidad esta. Han hecho un trabajo bastante bueno y bastante duro en los últimos días, en los últimos ensayos. Es difícil trabajar con directores diferentes, cada uno tenemos nuestros gestos, cada uno exigimos cosas diferentes y la verdad es que todos han respondido muy bien. Pues entonces nada, quisiera aprovechar para un fuerte aplauso para ellos porque la verdad es que lo han hecho súper bien en los ensayos. Thank you.
muchas gracias. El concierto está llegando a su fin. Estamos en la penúltima obra y yo se la quiero dedicar a quien fue mi maestro y lo sigue siendo, Cristóbal, y a quien son mis maestros de hoy día, que son mis alumnos de la banda de Moclinejo, que están aquí, una gran representación, y se las quiero dedicar a ellos. Muchas gracias. Thank you.
Antes de tocar la última pieza, queremos tener un pequeño detalle con los tres directores que hoy nos han acompañado, así que pido la presencia de Pepe Valderrama, como presidente de honor de la asociación, que le va a hacer entrega de un recuerdo. Así que, por favor, Elisa Montoya, José Carlos Gómez y Miguel Ángel Ramírez, por favor, delante, Pepe. Quisiera darle las gracias a estos tres magníficos profesionales por el trabajo que han hecho con la que es su banda y bueno, muy enriquecedor, perdón, para todos nosotros, pues aprender de cada uno de ellos, que cada uno tiene pues una manera de expresar la música y una manera de trabajar, y la verdad es que aprendemos todos y es muy importante para la banda. Así que un último aplauso para ellos.
ha sido un concierto de marchas procesionales, de distintos, dentro de lo que son marchas procesionales, distintos géneros, marchas más fúnebres, marchas un poco más alegres, marchas clásicas, marchas más actuales. Ha sido muy, muy especial para mí, ya que soy miembro de la banda desde el año 2002 y es una experiencia muy bonita y muy difícil a la vez dirigir a los compañeros. En mi caso, he hecho la marcha Quinta Angustia y la marcha Jerusalén, dos marchas que tienen mucho contraste estilístico. Es muy importante hacer este tipo de conciertos por la fecha en la que estamos y porque las marchas de procesión normalmente es una música muy asequible para toda la banda, para los niños pequeños, para los mayores. Y es muy importante trabajarla y hacer este tipo de conciertos. También, como ha dicho nuestro director, es muy gratificante ver varias personas de dirigir y de todo el mundo se aprende muchas cosas. Bueno, pues el concierto de hoy ha consistido en una selección de marchas de procesión que son las que ahora en esta fecha pues vienen muy bien para que la banda trabaje y demás y bueno, pues hemos decidido que otros componentes de la banda dirijan el concierto, bueno, además de por su trayectoria profesional y dedicada a la música, pues de esa forma la banda se enriquece muchísimo, todos los componentes aprenden de diferentes personas y cogen diferentes puntos de vista sobre la música y sobre la forma de trabajar, que para aprender es fantástico. Bueno, pues en mi caso yo he elegido Virgen de Rosario Coronada y La Madrugada. La primera porque ha sido una marcha que hemos comenzado a trabajar este año y veía conveniente pues que fuese, digamos, la apertura del concierto. Y para concluir, pues La Madrugada, que para mí es una de las marchas más bonitas que hay y que creo que en un sitio tan bonito como la iglesia, pues es el lugar perfecto para interpretarla en un concierto. Bueno, pues con mucha ilusión. La Semana Santa se presenta esperando a Jueves y Viernes Santo, que son los días en que salimos en Coín, y pues con muchas ganas de salir a la calle.